amigos y amigas, bienvenidos a su programa Facetas del Terruño, donde juntos vamos a disfrutar de la belleza y hospitalidad de nuestro país. Quienes alguna vez hemos disfrutado del Cantón de Acosta, no nos cansamos de repetir la visita para conocerlo más y más. Encontramos la iglesia que llena de orgullo a los acosteños, pues se considera que aquí está el altar más valioso del país, fabricado con láminas de oro de ley, donado en 1955 por las hermanas Romelia y Julia Rojas Arias. Al lado de la iglesia está la cocina comunal, donde se elaboran los deliciosos platillos para turnos y otras actividades. Podemos visitar a doña Luzmilda Fallas Chacón, quien a sus 98 años sigue trabajando normalmente en su hogar. Ella fue la partera que ayudó a nacer a miles de acosteños. También es común encontrar a los trovadores del lugar dedicándole alguna canción a alguno de sus pueblitos. Quita de mi vida, pueblo que no olvidaré, donde tengo a mi morena, donde tengo a mi querer, donde tengo a mi morena, donde tengo a mi querer. Abrazos, me despido diciéndole adiós. Cuando estoy en el trabajo, solo pienso yo en tu amor. Cuando estoy en el trabajo, solo pienso yo en tu amor. Cuando llego por la tarde, yo le canto una canción. Pa' que sepas que te quiero con todo mi corazón. Pa' que sepas que te quiero con todo mi corazón. La milpa que tengo yo, cuando estén bien los elotes, cortarás tú el mejor. Cuando estén bien los elotes, cortarás tú el mejor. Pa' llevarlo pa'l ranchito, que lo hice con mucho amor. Y seremos bien felices para bien de los dos. Y seremos bien felices para bien de los dos. Para bien de los dos. Juan Carlos, quien nos llevó a conocer las cataratas que dan origen al río Chirraca. El corretear del agua pareció indicar la facilidad de llegar hasta donde nace. Vemos que el trillo se va estrechando y da paso solo a personas o a bestias. Después de 15 a 20 minutos de subir por la montaña entre el bosque semivirgen
encontramos un hermoso panorama, las cataratas. Ustedes aquí tienen un lugar muy lindo porque esta es una zona todavía donde se conserva mucho la naturaleza. Están recibiendo turistas extranjeros y nacionales. ¿Y cómo fue que nació esta idea de desarrollar ustedes este tipo de turismo? Bueno, la idea nació para, bueno, es una red, pero sobre todo para nosotras las amas de casa, que no teníamos ninguna fuente de ingreso, y esto ha venido a, no sé, a motivarnos, a mejorar las casas, a prepararnos nosotras para mejorar nuestros ingresos. Una de las cosas es que ustedes se capaciten. ¿Qué es lo que aprenden en la capacitación? Bueno, la capacitación, una más que nada en lo que es la labor de mi microempresario, para mantener, por ejemplo, o sea, el tener todo lo necesario del día anterior, no vernos en caveras, o sea, tener un esquema para preparar, para recibir el turista. Y después, otra, cómo darle un servicio de calidad al cliente, que es muy importante, o sea, de calidad en el sentido del desayuno, del respeto que debe haber hacia un turista y nosotras. A los turistas que vienen a su casa, ¿qué les brindaría usted? ¿Hay un buen espacio para ellos? Bueno, eso sí, hay muchos, dentro de la casa hay un espacio más o menos. Bueno, yo pienso que para una persona es cómodo. ¿Eso beneficia mucho a las mujeres aquí en Acosta? ¿Y en qué las beneficia? Bueno, nos beneficia mucho porque, bueno, habemos mujeres, ¿verdad?, que no podemos trabajar fuera del hogar, ya sea por lo larguito que estamos del centro de la ciudad. Entonces hay mujeres que no pueden ir hasta allá a trabajar, o por la crianza también de los hijos. Al menos para mí es muy importante estar en el hogar, porque yo tengo 3 hijos y me gusta mucho pasar el tiempo posible, ¿verdad?, con ellos. Entonces yo digo que así vamos a tener un ingreso, poquito, bueno, no sé cómo será, porque vamos a empezar apenas, pero yo pienso que nos va a llegar una platita ahí, ¿verdad?, que podemos nosotros tenerla con esfuerzo de y estando en la casa. Muriendo mi pueblito, porque no se puede trabajar. Si siembras café bajan los precios, ni con el Itabo ganarás. Si siembras café bajan los precios, ni con el Itabo ganarás. Si riegas frijoles se te pierde, porque ese año casi no llovió. Y sin ese abono que es tan caro, la cosecha no prosperará. Todos se van a la ciudad buscando buen dinero que ganar, porque el trabajo al campo es duro y un buen sueldo nadie te lo pagará. ¿Cómo me preocupa todo esto? En mi pueblo todo está muy mal. Si pones tus hijos a estudiar, al campo jamás te ayudará. Porque dirán, ya yo estudié y mis manos no las ensuciaré. Todos se van a la ciudad buscando buen dinero que ganar, porque el trabajo al campo es duro y un buen sueldo nadie te lo pagará. Y un buen sueldo nadie te lo pagará. Por allí cerca está el caserío de Agua Blanca, donde otra persona le rinde homenaje a su tierra, pero de otra forma, trabajando en la artesanía. Hasta de motor, motec,
más de cinco trapiches de motor, ¿sí? Y haciendo las hornillas para que hirvieran el caldo. ¿Ya desaparecieron los trapiches aquí? Bueno, solo queda el de la finca mía abajo, pero ese es de motor. ¿Y trabaja de vez en cuando? Ah, diario está trabajando, todas las semanas. ¿Ahí saca usted dulce para irlo a vender a algún lado? Ah, sí, ese dulce lo lleva un hijo a la feria. ¿Sí? Don Domingo, usted realizó un tipo de trabajo que fue siempre muy necesario, porque antes la gente apreciaba lo que tenía. Y una señora tenía una olla y se le hacía un hueco y lo mandaba a reparar la olla. Ah, sí, lo reparaba, sí, claro. ¿Y usted reparaba esas ollas? Pues yo las reparaba todas. ¿Usted también trabajaba con las máquinas de moler maíz? Ah, sí, sí, todas esas. Yo trabajaba con esas máquinas. Les ponía repuesto, por algunas se quebraba el repuesto. Ese de atrás se quebraba, se les caía a las señoras. Entonces venían aquí y yo lo arreglaba y todo eso. Dice que si hasta le faltaba un tornillito, usted inventaba cómo hacérselo. Ah, sí, no, yo tengo ahí una tarraja chiquita para hacer tornillos. ¿Sí? Bueno, ¿y el yunque para qué lo usaba y lo usa? Porque aquí lo tiene. Bueno, ahí tengo ese fierro, para majar algún fierro que se ocupe. Bueno, ¿y esos mangos de los cuchillos que yo veo que son como, no sé, como plásticos, no son de madera? No, no son. ¿Cómo trabajaba usted eso? ¿Cómo trabaja eso? Ese plástico lo hacía como este que, sí, esta lima que le mete estas piezas aquí de color, esto lo redito y... Lo derrita en un molde. Y lo echo al molde y ahí saco la pasta. Ya reitía tal vez así grande, después la pulo con las escopinas. Bueno, pero además de todo este montón de trabajo de servicio a la comunidad y que usted todavía sigue haciendo, dicen que usted se dedicaba a hacer muletas para regalárselas a algunos amigos. Ah, bueno, sí, eso. Por cierto, la compañera esa se vino ahí uno que se le había quebrado una, porque las que vienen del hospital son muy débiles y el muchacho pesa mucho. Y se fue y quebró esa delgadita, son delgaditas. Y entonces yo tenía esas guardadas. Esas las traje de abajo de una señora que estaba enferma y me dijo el señor que ya no las ocupaba. Cuando él vino por las muletas, le digo, mire, si eso sí, cuando no las usa, me las trae para tal vez, ojalá que no parezca otro. Pero de veras me las trajo el señor. Don Domingo, nosotros en esta visita que hemos hecho a Costa nos ha llamado la atención dos cosas. Una es la edad tan avanzada que tiene la gente aquí y que está también usted con 95 años, su esposa con 93. La gente vive mucho, pero además con buena calidad de vida. ¿Usted qué cree que se debe a eso? Vaya, yo no sé, ¿será que uno no? Porque yo no sé, que Dios le da uno, a uno les quita la vida pronto y a otro lo da larga. Eso me decía un señor que tenía 115 años en San Ignacio, de Cedral, ya de máquina vieja llamaban ahí, de Jorge Pará, metido. Y me lo encontré un día y me puse a conversar con él porque era muy amigo de mi tata. Y mi tata murió a 45 años, usted sabe. Ya yo con doble edad y mi madre también de 55. Murieron siempre, de un mes a diferencia, los dos. Ya yo no sé, ya ese señor me decía, dice, es que a uno, yo le contaba eso de mi tata, y le contaba eso y me dice que, dice, es que Dios los alarga la vida a unos y otros los acorta. Casa de don Bienvenido Castro y doña Ofelia Zamora. Vemos desde la canasta para recoger café. ¿Ustedes recogen café? Ajá, siempre cogemos café. ¿Toda la familia? Toda la familia. Nietos y todos. Hasta las ollas que, como tradicionalmente ha usado las mujeres de este país, cuelgan aquí en la cocina con orgullo, bien limpiecitas, bien brillantes,
para preparar, inclusive, digamos, vemos las máquinas a donde usted muele el maíz y la carne. Aquí tiene usted de todo, verdaderamente. Sí. Veo muchos pajaritos, muchos periquitos de amor. Eso lo tenemos como para un negocito entre, para nosotros, digámosle, ¿cómo le explicara? Que si llega una necesidad, se vende una pareja o sale uno del apuro con los que hay. Aquí se va criando, tenemos canarios y periquitos, se reproduce muy fácil y entonces ahí vamos teniendo tamaños poquitos ahí. Bueno, vemos que los canarios también, como que aquí todo se multiplica rápidamente, porque el canario con el canarito, el otro echado ya con cuatro huevos. O sea que cuando hay emergencia, de verdad que hay platita. Sí, se hace la plata, sí. Vemos que usted tiene preparados algunos alimentos, como por ejemplo el tamal asado. Pan casero. Bizcochito. Bizcocho se hace, tamales en hoja, tamal de maicena, papín. Esto se hace de maíz sancochado y se le pone ahí un olorcito, un saborcito diferente. Sea unos collitos de naranja agria. Bueno, ahí se le prepara cositas para hacer, para cuando vienen los hijos y los nietos y las nueras, y ahí se les reparte a ellos. Yo me imagino que los nietos siempre quieren venir a donde está abuelita. Aquí viven diario. Sí, aquí viven diario y metido, sí. ¿Estas tortillas, usted procesa el maíz ahí en las máquinas? Aquí se cocina y se muele y luego se palmea la tortillita. ¿Quién le enseñó a palmear? Mi mamá. Desde que tenía 9 años, tenía que asistir mucho peón yo. Me iba a una finca a la ceiba y allá le cocinaba a ellos. Nos sigamos con la comida. El huevo con con cebolla. Bueno, yo cuando viene alguna visita, si no tengo, pongamos, porque tarda en llegar la visita como yo en meterme para ver qué tengo que darles. Si no tengo pan, y me cogieron ahí un poquito descuidadita, entonces yo me vengo y alisto una tortilla y unos frijolitos achipados ahí, frijitos. Y tito se los alisto y una torta de huevo y un traguito de café o un traguito de agua dulce o un fresquito, lo que sea, pero yo siempre salgo al apuro con el que llegue, nunca se va sin tomar algo. Bueno. Continuamos disfrutando aquí en Acosta de su gente y su paisaje y esta vez nos trasladamos hasta Turrujal Abajo para presenciar la participación de varias personas que traen sus canciones con sus letras hermosas que nos hablan de Acosta, deleitan a través de la radio y lógicamente hoy a través de la televisión. Y esa persona que recorre todo el país difundiendo la música netamente costarricense es nuestro amigo Francisco Montero, un amigo muy querido que hace una labor así como de hormiguita, ¿verdad? Día a día jalando ahí, el hormiguero está ya muy lleno de productos, ¿verdad, chicos? Claro que sí, miles y miles de canciones que he venido recogiendo por muchísimos años y que son la delicia de propios y extraños, porque en mi casa también se celebra la música campesina, esa que todos llevamos dentro. La que nos pertenece, la que no es de cualquiera, sino de nosotros, los ticos. Solo que pareciera que somos malos agricultores. Aquí en Turrujal, estoy seguro que para esta altura, el mes mayo, infinidad de agricultores ya tienen lista su sementera. Nosotros, los llamados difusores o comunicadores, desgraciadamente, pues de ahí, no hacemos sementera. De allí que al niño no se le dé oportunidad de conocer nuestras costumbres, nuestra forma de ser. Y de allí también que ese jovencito termine por preferir lo extraño, lo ajeno, lo que no nos pertenece, aquello por completo diferente a nuestra cultura, que es, primero que nada, la del campesino, trabajador, respetuoso de la familia, respetuoso y colaborador con su comunidad y con todo el mundo, generoso, se entrega a su tierra, se entrega a su pueblo. Y eso es lo que voy recogiendo en cada pueblo. Hoy en Turrujal de Acosta, el sábado anterior no me acuerdo dónde y el próximo quién sabe. Pero todos los días pienso un poquito en lo que nos regalan los campesinos, Angelita. Y eso lo pensó su papá hace 59 años cuando inició el programa Cantares Campesinos, que después usted tomó y continuó. Yo tengo 30 años de producirlo. Fue el primer espacio que se hizo en televisión dedicado a nuestros músicos campesinos. Pero, bueno, esa es otra historia. Se llamó, eso sí, Junto a la Tranquera, Cantares Campesinos. ¿Cuántas canciones habrán recopilado ustedes? Uy. Miles. Porque cada cinta que guardo, y con mucho celo,
tiene una hora de grabación. Si pensamos en 10 canciones en 60 minutos y pensamos también en que a la hora de preparar el programa diario de lunes a sábado a las 5 de la mañana en Radio Nacional, tengo que trabajar con 2, 3.000, 4.000 cintas. ¿Cuántas canciones encierran esos cassettes? El poeta, el músico, son quienes cantan y hablan de su pueblo, de su tierra, sus costumbres. Y es en ellos que debemos conservar aquello que queremos ver o vivir en el futuro. Sin embargo, no creo que se esté perdiendo ni se vaya a perder. Creo que día con día la música, la poesía, el cuento, la leyenda, la anécdota, el humor costarricense enriquece cada hogar en todo el país. Por el Señor, tu buena fruta sabrosa son, sin duda alguna las mejores del país. Tus cafetales con gran cosecha, que tus hijos recogemos muy feliz. Tus habitantes, gente sincera, si nos dan algo nos lo dan de corazón. Acosta, te quiero tanto, y es por eso que hoy te canto mi canto. Hemos pasado un día realmente agradable. Hemos disfrutado muchísimo esta visita aquí en Acosta. Y lógicamente aquí en la casa de doña Ofelia, con esta cocina que realmente nos trae el recuerdo de esa Costa Rica que tanto añoramos y que es común en muchas de nuestras casas a nivel de las zonas rurales. Y por qué no, también en las ciudades las encontramos de vez en cuando. Aquí está el delicioso gallito que ella nos preparó, la torta de huevo, los frijoles y las tortillas que ha palmeado. Le agradecemos la gentileza que sabemos que la tiene con todas las personas que llegan a este lugar. Y a ustedes, amigos, también les agradecemos que nos hayan acompañado hoy en este programa de Facetas del Terruño. Recuerden, la próxima semana estaremos de nuevo en sus hogares con otro Facetas del Terruño.